Hola, buenas noches. Evelyn, qué gusto saludarle. Qué gusto tenerle acá. Qué gusto. Vamos a disfrutar mucho esta, esta noche y ahí siempre, pues, teniéndoles presente y pudiéndoles, en este caso, eh, llevar un, una, un elemento más que pueda servirles a ustedes. Así que, muy amable, Evelyn, vamos a estar... Ahí hoy vamos a pasar la lista de una forma diferente. Va a ver que, que, la, que, que va a ver que va a ser diferente y, y la vamos a pasar bien. Bueno, Buenas noches. Yo creo que tiene desactivado el micrófono, Rick. Qué bueno el, ver, el poder verles, ya. acá. Gracias Douglas y gracias Judith por ahí. Qué gusto el poder saludarles. Vamos a pasar ahora a la lista de una forma interesante. Van a ver que vamos a empezar con, con algo que ustedes puedan ver que es una herramienta fundamental, pero que también podamos interactuar unos con otros. Así que va a estar interesante la clase. Qué bueno el poder verle ya conectado a los demás. Qué gusto, Manuel. Un placer, ¿verdad? Gracias. Tatiana también. Y es un honor el poder estar por acá. Gerson, qué bueno verle por acá. Hoy vamos a cambiar un poco la modalidad de, de ir pasando lista para que esto se vuelva un poco más atractivo, un poco más, más agradable, ¿verdad? Y gracias por conectarse exactamente a la hora, ¿verdad? Estaremos eh, haciendo algo importante. Voy a compartir con ustedes ahora una herramienta, que es una herramienta eh, que construye, ¿verdad? Que, que se establece por medio de eso y esperemos que en, podamos tener un rédito sustancial al final de todo y que podamos ver cómo la podamos introducir, colocar en cada una de las áreas en las cuales nosotros trabajamos. Es decir, en las ventas, de venta al detalle, venta en este caso corporativa, a nivel gerencial, a nivel proyectivo. Y vamos a tratar de que esta herramienta pueda ser indudablemente, probablemente alguna de estas herramientas ya las han visto, pero la combinación de ambas o la combinación de algunas de ellas hace que sea más incisivo el proceso. Y vamos a pasar... Eh, lista de una forma diferente verdad. vamos a pasar lista primero para que no para que esto sea también agradable y por supuesto cambiar metodología verdad es una de las cosas que nos encanta el cambiar metodologías eh, me han pedido siempre recordarles que es importante que tengan la cámara encendida verdad la cámara encendida vamos a eh, tratar de poder interactuar con ustedes un poco más vamos a pasar eh, lista eh, durante el proceso de la de la formación, ¿verdad? Va a ser agradable. Le prometo que va a ser agradable. Eh, que al final de, de la sesión usted diga, me voy con un elemento. Y eso lo vamos a hacer en la parte de asistencia. Que cuando yo le vaya nombrando, ¿verdad? Durante la sesión, vamos a, a interactuar en la sesión, usted tome un elemento de lo que se ha aportado en la clase y usted lo señale. ¿Verdad? Es con esto me quedo yo. Esto me sirve a mí. Porque hay un principio elemental en todo en todo ente formativo, ¿verdad? Las cinco escuelas del aprendizaje nos indican que debemos quedarnos con algo. Si de repente no, no abrazamos todo, pues debemos quedarnos algo. Entonces, cuando yo le diga su nombre, usted me dice, "De lo que ha dicho, creo que esto me, me ha gustado más. Creo que esto lo puedo poner en práctica." Y como vamos a ver una herramienta Puede ser que de los elementos que vea en esta herramienta, pueda ser que sea fundamental eh, la precisión, la incisión que haga, ¿verdad? La, el, el proyectivo, ¿verdad? Que hacemos, es decir, el análisis del pasado, traerlo al presente y con eso sacamos un, un proyectivo. Entonces, les voy a suplicar que podamos tener, me, me han en este caso pedido que. Eh, recordarles que es determinante tener la cámara encendida y que podamos intercambiar en ese sentido eh, opiniones les parece entonces vamos a estar eh, viendo eh, parte esta esta temática al igual que todos los temas están en nuestra plataforma así que eh, recuerda que tenemos un laboratorio verdad esta semana me alegro por los que ya lo hicieron me alegro por los que ya lo abordaron y es importante entonces Vamos a pasar lista así, ¿verdad? Decir, luego que su servidor haya expuesto algunas de las cosas que tenemos, usted me pueda decir con qué se queda. Es una herramienta fundamental. Mire, me quedo con esto, me quedo con aquello, ¿verdad? cuando yo le nombre. Y, por supuesto, recordarle que es determinante eh, y es algo que INSAFOR también pide: que su cámara eh, esté encendida, ¿verdad? Mientras podamos estar durante el proceso. Para mí es un honor estar con ustedes. No saben cómo eh, me place mucho, porque este es un medio diferente. Este es un medio diferente a lo que usted puede tener dentro de un espectro de la universidad, dentro del espectro de, de un elemento especializado, una maestría, lo que sea. Es un elemento diferente, rico. Nos permite en una hora poder avanzar claramente. Entonces, para los que se están conectando, suplicarles ese favor. Eh, es vital el poder tener, es, es parte de las de lo que nos pide Insafor, su cámara encendida y vamos a hacer eh, la el, 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 el poder cotejar el, el el pasar lista de una forma diferente, verdad, yo he cursado una, un, un posgrado que se llama metodología andragógica, educación para adultos, educación para para chicos también, para jóvenes pero algo que es maravilloso es poder interactuar, entonces vamos a pasar lista de manera tal que cuando yo le pregunte algo, cuando yo, yo diga su nombre, usted me diga con qué se queda de lo que usted escuchó, percibió, analizó, asimiló, comprendió. Entonces, que usted me diga, me quedo con esto y me diga un par de líneas, ¿verdad? Y así podamos intercambiar y tenemos una retroalimentación. Bienvenidos, bienvenidas a todos, ¿verdad? Suplicarles siempre, recordarles el poder encender su cámara, ¿verdad? Es importante, es uno de los requisitos que pide INSAFOR. Y me lo han pedido a mí el poder recordar a sus personas. Y en honor al tiempo, eh, déjeme entonces compartir alguno de estos elementos. Para los que se van conectando nuevamente, vamos a pasar lista, pero este va a ser diferente. Y creo que lo vamos a estar haciendo en todas las clases. Voy a decir su nombre. Y usted, en este caso, pues sencillamente me dice qué elemento le aporta. Porque hay un principio. Y hay algo, algo de, de secreto en la parte de formación. Debe quedarse con algo. Si no es que con todo sino es que con el proceso entero, pero el proceso de formación, para que haya una transformación acá, acá y por supuesto acá debe en este caso quedarse con algo. Y quedarse con algo podría ser increíble con todo el proceso. Entonces es fundamental su cámara encendida, que el momento que pasemos lista usted pueda dar un aporte que me diga, no me vaya a decir únicamente me quedo con esto, ¿no? Que me explique con sus palabras. Con su palabra, eso me ayuda a mí a saber si de repente eh, eh, nos permite, nos establece, ¿verdad? Y, y, nos, y, y nos da esa, esa aproximación, ¿verdad? Y nos, nos da una retroalimentación de aquello que de repente vivimos todos los días, aquellos que somos vendedores, aquellos que manejamos una gerencia, nos permite de repente también vivenciar. Entonces, déjenme un poco compartir esta herramienta. Es una herramienta probablemente de un refresh para usted. Y, y eso me, nos va a permitir. Nuevamente, para los que se están conectando, nos piden en este caso su cámara encendida. Nos piden en este caso que podamos interactuar un poco más. Y a mí me alegra. Yo fascinado. Yo encantado. Diría un buen amigo. Yo encarrilado, ¿verdad? Es un buen amigo chileno. Yo encarrilado. Y lo mismo, ¿verdad? Lo mismo acá. Y diría mi amigo amán ¿verdad? Un hindú diría: Yo he enjutado, dicen ellos, ¿verdad? Que es completamente metidos en el canal. Entonces, agradecerles, ¿verdad? Déjenme compartir esta herramienta. Es una herramienta, es un híbrido, ¿verdad? Propuesto para el, eh, el buyer eh, persona, ¿verdad?, que nos permite en determinado momento eh, presenciar, colocar y, por supuesto, definir elementos. Eh, que, que nos pueden en este caso ayudar en la vida. Esto es lo que necesitamos, elementos. Entonces, eh, suplicarles a las personas que todavía no han encendido su cámara, que es un requisito que nos pide también en este caso eh, INSAFOR. Déjenme en este caso compartir con ustedes un poco lo que tenemos en esta tarde-noche, ¿verdad? Y por supuesto estar dentro de ese esquema precioso, ¿verdad? Eh, de cómo hacerlo de cómo establecerlo mire este, este esta pequeña herramienta digo pequeña aunque es amplia es una herramienta que le va a servir a usted para poder diseñar posicionar caracterizar, colocar aumentar y por supuesto entrar en el arte de las ventas es que si no entramos en esa en ese arte en este caso eh, no nos vamos a permitir establecer, un rango mínimo necesario. El Bayer Persona nos va a permitir establecer algunos rasgos. Mire, lo primero que establece es la segmentación. Es algo lógico, lo conocemos, pero me, me va a permitir usted recordarle un poco eh, los ejes de información. ¿Se recuerda ayer lo vimos, los ejes de información, las famosas preguntas? Es determinante tenerlas para poder extraer información, tomar una decisión y con ello construir un parámetro. Con, con ello construir. El segundo, el tercer elemento es el análisis. Si no somos capaces de analizar lo que tenemos, entonces no vamos a poder entender. ¿Y cómo se hace un análisis? Usted me preguntaría, ¿cómo se hace un análisis? Pues es sencillo. El análisis se hace tomando variables, tomando elementos y mezclándolas. El mayor análisis que usted puede desarrollar es tener datos. Y al momento de tener los datos, mezclarlos. En la mezcla de datos, en el cruce de datos, como se hace en un FODA, en un DAF o en un diagnóstico, vamos a, nos vamos a permitir analizar. Estoy haciendo un, una recapitulación rápidamente de esta herramienta. Segmenta, hace ejes de información, analiza, cruza variables. Pero luego que tiene el análisis, ¿qué es lo que podemos hacer? Tomar decisiones. La toma de decisiones tienen que estar basados sobre hechos, sobre datos. No puede, no puede sobre otros aspectos. Y por supuesto, cuando ya tomamos decisiones, es decir, determinamos cuál es nuestro punto, determinamos hacia dónde vamos, entonces vamos a construir. La construcción es un fruto, es un elemento que debe estar presente en el arte de la venta. Si no se está construyendo, si no aumenta la venta, si no hay nueva prospección. Si no hay nuevos elementos, entonces no se está haciendo bien las cosas. Algo está fallando. Es por eso que Bayer Personal nos presenta este bosquejo sencillo, preciso, pero claro, efectivo, eficaz, eficiente. La cementación es, es un elemento no solamente necesario, sino vital, imperativo. Porque si usted no lo toma en cuenta, usted me dirá, ¿qué debería hacer? Y bienvenidos a los que se están sumando, y nuevamente recordarles: es importante en este caso tener su cámara encendida. Y por supuesto, recordarles a los que ahorita veo que se han sumado que vamos a pasar lista. Y el pasar de lista lo vamos a, lo vamos a hacer muy, muy agradable. Cuando pasemos lista, y yo diga su nombre, usted me va a decir con qué se queda. Por ejemplo, un ejemplo podría ser segmentar. Pero, ¿con qué se queda segmentar? Por ejemplo, vamos a ver eh, cuatro elementos de la segmentación que son vitales, imperativos. Hay algunos que agarran un mar de cementación. No, no, yo le traigo en este caso precisión. Le traigo lo que usted necesita. Le traigo lo que realmente ocupamos con las empresas, con la micro, mediana o gran empresa. Y usted pueda mencionar algunos elementos. Eso nos va a permitir tener una interacción. Nos va a permitir también entrar en el aprendizaje. Si usted no entra en el aprendizaje, entonces no va a tener, va a ser un paso más un paso menos de esto. Y nosotros no necesitamos un paso más, necesitamos escalar. Los pasos ciertamente se dan escalando, no únicamente naufragando. Entonces, déjenme un poco compartir con ustedes eh, esta herramienta fabulosa del Bayer Persona, entendiendo qué debo yo de entender por la segmentación. Pues si usted ve rápidamente... Y usted lo puede visualizar y nuevamente le pido que lo vea y, y, y pueda usted uh, tener claro que la segmentación se vuelve crucial. Alguien que no segmenta está perdido. Y la primera que debemos de tener es la demográfica. Usted me dirá, pero la segmentación será tan crucial. Pues sí, y la demográfica es tan crucial porque es una de las formas más comunes. Se refiere a esa división de las audiencias en función de las diferencias observables que tenemos. Es que están basadas en las personas y cuando basamos en las personas, déjeme decirle, tendremos información y la información nos ayudará a tomar decisiones. Estas, eh, sinceramente, son elementos que nos van a permitir crear una estructura. Estas cualidades incluyen aspectos como edad, el género el estado civil, el tamaño de la familia, mire qué interesante tener datos ¿Cuántos, cuántas personas hay un, en una familia, pero también cuántos vehículos, la ocupación, trabajan todos, qué nivel socioeconómico tienen, el nivel educativo, los ingresos, ¿En, en la nacionalidad, vivirá un extranjero con usted, qué qué pasa con esta este elemento de la lo demográfico, me permite a mí tener datos, ¿quién tiene datos? pues conoce verdades. Y por supuesto, algo tan esencial que a veces eh, se pregunta, ¿qué clase de religión tiene? Es un tema árido de repente, un tema delicado quizás para algunos, pero es importante. Alguien me preguntaba ahora, eh, es un extranjero acá en el país, oye, ¿qué religión se profesa con más? Es interesante, habría que, porque a él le interesa saber si su producto se va a vender acá, segmentar desde la parte demográfica. En un mercado, en función de los datos demográficos, en función de esa base eh, única, básica, de, de poder combinar elementos con otros tipos, nos va a ayudar a acotar mucho más un mercado, a delimitar. Y una de las ventajas que tiene este tipo de segmentación es que la información es relativamente accesible, amigos, y bajo costo. Es bajo costo. No es algo que realmente usted diga está fuera. No, 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 es bajo costo. Y el bajo costo nos va a abrir puertas. Algunos productos están dirigidos explícitamente a un grupo demográfico específico. Y eso nos hace incursionar mucho más en ese mercado. Una empresa de cuidado personal, por ejemplo, podría en este caso fabricar, tenemos muchas empresas a las cuales atendemos, eh, el uso de los sobrantes. Alguien me decía. ¿Por qué el fenobreco es tan importante? Yo le decía, ah, porque de repente va a depender cuántos hombres o cuántas mujeres, en este caso, lo utilicen. Las empresas que tienen que ver con el, los vehículos, que suelen segmentar el público por los ingresos. Porque de repente podemos poner una flotilla de vehículos acá? Ah, porque de repente podemos conocer ingresos. ¿Cómo van a comercializar los modelos? ¿Les parece tener el carro más vendido? Una empresa puede tener una marca de lujo y uno dice, ¿por qué se le ocurrió? Porque conoció la parte demográfica, porque sabe que aunque es un segmento pequeño, puede haber compra, puede haber compra y puede en este caso tener claridad usted que las empresas deben realizar segmentación. Existen numerosas formas de recopilar los datos a nivel demográfico, diferentes formas. Y una de ellas es preguntar directamente a los clientes. Es que a veces nos perdemos esa oportunidad de preguntarles a esto. Esto puede llevar quizás mucho tiempo, pero para obtener esa información directamente de los clientes nos va a ayudar a garantizar esa actitud. Yo le preguntaba a alguien, "¿Estás, ¿estás bien con lo que estás haciendo? ¿Te gusta realmente en dónde estás?" Me decían, "La verdad no." ¡Wow! Tengo un dato preciso. Si opta por otra vía, que tiene que tener cuidado que la vía realmente sea creíble, porque a veces no, no va más allá de poner a hacer tres, cuatro personas una encuesta y probablemente la persona mienta en los datos en el momento de construir y hay que tener cuidado. También puede obtener usted datos demográficos eh, de los proveedores de segunda mano, de tercera partes, de aquellos que venden, de aquellos que distribuyen. Es increíble. Un ambiente muy, muy, muy de bajo costo, porque puede ser un ganar-ganar. Y los individuos, en este caso, que se ven involucrados en ese proceso, déjeme decirle, van a recopilar, en este caso, información que le hará tomar decisiones. Las decisiones, la segmentación de comportamiento. Mire qué interesante la, la, la segmentación de comportamiento. ¿Sabe por qué? Porque en esta se ven hábitos. También podemos cementar este mercado por el comportamiento. Y cuando lo vemos por el comportamiento de los consumidores, especialmente lo que respecta a un producto o un servicio, podemos dividir la audiencia. Mire, curiosamente, ¿a qué horas compra? ¿Cómo compra? ¿Quién compra? ¿Son las mujeres? ¿Son los hombres? Es decir, podemos permitir crear mensajes para aquellos que en determinado momento eh, generen ciertos comportamientos. Si es en la noche, si es en la mañana, ¿a qué hora va para el súper? Es que esto nos va a permitir hasta aún en las aplicaciones saber qué elementos podemos co eh, colocar. Algunos tipos de comportamiento que deberíamos de tener en cuenta son los hábitos de compra online. Ya no podemos pensar que eso debe pasar desapercibido porque puede tener en cuenta que estos hábitos de compra en, en online son por usuarios que tienen capacidad de pago en todos los sitios que se pueden ver. Hay gente que menosprecia esto, y déjeme decirle que es un monstruo completamente, porque puede correlacionar las probabilidades que se realice una compra en línea desde diferentes lugares, y los costos son muy bajos. Otro, otro tipo de comportamiento que deberíamos poner atención al momento de segmentar son las acciones realizadas desde la parte virtual. La parte virtual creció con la pandemia. Y puede usted hacer un seguimiento de las acciones que los usuarios realizan. ¿Sabe por qué? Porque usted puede observar el comportamiento online que tiene, pueden entender la interacción que ellos tienen, usted puede fijarse el tiempo que alguien puede permanecer en un sitio, si lee lo que usted colocó, si, eh, si se mantiene al final, por ejemplo, en esta plataforma le miden a usted el tiempo que usted permanece. Para nosotros es importante que usted tenga la cámara encendida, porque eso me permite a mí como facilitador, como tutor virtual, saber que usted está conectado conmigo, saber que hay un aprendizaje directo. Y por supuesto, uno de los elementos que el, el, esta segmentación de comportamiento nos da son los beneficios indudablemente buscados, añorados. Se refiere a la necesidad de que un cliente eh, eh, pueda intentar satisfacer al comprar un producto o servicio. Es que eso es lo que buscamos, que la gente quede satisfecha. Es que buscamos también la fidelidad. Ese es un elemento que de repente podemos observar, podemos establecer, podemos guiar, podemos no solamente precisar que los datos del comportamiento no son útiles porque se relacionan directamente con la forma en que interactúa una marca, una persona, un producto, un servicio, los productos mismos. ¿En qué momento? ¿Por qué es importante colocarlo en una góndola? ¿Por qué es importante, en este caso, colocar los displays ahora de noche? Porque ello nos puede ayudar a comercializar de mayor con mayor efectividad, eficiencia y eficacia. La triata perfecta, es decir, tres cosas. Poder recopilar los datos a través de diferentes eh, fuentes, en verdad, nos va a permitir en determinado momento, ojo, tomar decisiones. Y la segmentación de comportamiento nos lleva a eso. Pero mire, la segmentación geográfica algunas veces no le ponemos mucha atención y la, la segmentación geográfica, siendo la tercera que estamos compartiendo, va a consistir en dividir el mercado en función de una ubicación. Es decir, ojo, la parte estratégica ingresa acá. Es una estrategia de segmentación básica, pero no solamente básica, sino útil. Y si es útil, es imperativa, significa que no se puede dejar de hacer. Y cuando decimos que es útil y básica, la ubicación de un cliente puede ayudarle a usted a comprender mejor las necesidades. Le permite enviar anuncios específicos de mayor comprensión, como por ejemplo, si usted podría crear una alianza de repartir algunas cosas. Un amigo en este momento está colocando la parte de envíos. Yo le digo, es importante la segmentación geográfica porque te permite ver costos, te permite ver alianzas. Hay varios tipos de segmentación geográfica que de repente usted las, las, las ha escuchado. La más básica consiste en identificar a los usuarios en función de su ubicación, como en un municipio, como un, en un, una colonia, en un, en un país, gente que de repente usted pueda venderle. También puede identificar a los consumidores en función de las características de esa zona. No es que en esa zona solo compran de esta forma. Ah, es por, es por el lugar donde vive. Ah, es que es en la noche, a partir de las seis de la tarde, siete de la Usted empieza a identificar por la segmentación geográfica. ¿Por qué? Porque puede ser por el clima. Porque puede ser de repente en función de la densidad de la población. Es que es un lugar donde solo llegan a dormir. Es que es un lugar urbano, es un lugar rural. La identificación, en este caso de la segmentación geográfica, a veces la pasamos desapercibida y dice: No, no, es algo más. No, 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 déjeme decirle: si es básica, es fundamental. Dividir un mercado en función de la ubicación es fundamental si necesita usted dirigir un anuncio a un grupo de personas si necesita dirigir un anuncio a un sector específico. Por ejemplo, si está anunciando usted un elemento pequeño de un negocio local, de un, de, de un emprendedorismo, o ciertamente usted quiere incursionar con algo, claramente debe de saber si esa zona realmente puede ser receptiva. Y esa información que usted va obteniendo le va a permitir tomar decisiones. Es que dividir un mercado ciertamente es posible. Cuando nosotros tomamos las medidas necesarias y es posible que tenga que cambiar de repente el idioma de sus mensajes en función de la región, en función de, de a quién se dirija. Alguien me decía que en San Miguel tenía en este caso un, un, un carnaval de precios y lo hacían especialmente en esa área. Yo decía, wow, han entendido que la segmentación geográfica es fundamental. Utilizan palabras muy propias de ellos utilizan palabras muy propias de ellos. Es decir, se vuelve más, más popular. ¿Por qué? Porque han obtenido la información que el viernes, es una empresa que lo hace, el viernes es un detonante increíble. Han ha, aprendido que el lunes es de baja formalidad o de bajo flujo. Pero también las empresas pueden, en este caso, tener en cuenta que las diferentes necesidades, cuando hablamos de la geografía, pueden estar destinadas por las alianzas que tengamos con las empresas. Es que esa información la vuelve fundamental. Pero déjeme en este caso recordarle que la demográfica se vuelve crucial, la de comportamiento nos permite ver los hábitos, pero la geográfica también no, nos hace en determinado momento tomar decisiones concretas. Pero ¿qué hay de la psicográfica? Esta última. ¿Qué hay de esta? Bueno, la segmentación psicográfica al final nos permite en este caso eh, tener un, un parámetro parecido a la demográfica, pero se ocupa de características más mentales, emocionales, de identidad. Estos son los atributos, queridos amigos, que pueden no ser fáciles a veces de observar como los demográficos, pero que estos se vuelven cruciales. Pero estos pueden ser proporcionados, en este caso de una forma magistral, y nos hacen saber cuáles son los motivos, las preferencias, las necesidades de esa audiencia. ¿Por qué hay una identidad de comprar con tarjeta de crédito? ¡Wow! ¿Por qué la tasa cero, en términos de dos años, se disparó a un 300% en algunas ventas? Eso nos permite, en este caso, saber y comprender la identidad de lo que hacemos. Comprender estos aspectos de una audiencia en donde pueda crear contenido que les atraiga más eficazmente y no gastar, en este caso, en una forma arbitraria el dinero que de repente en publicidad podemos tener, en flyers podemos tener, en activación de marcas podemos tener. Comprender estos aspectos, amigos, en la segmentación psicográfica nos va a permitir saber cuáles son los rasgos, saber cuál es el rasgo de personalidad. Los intereses, las creencias, los valores, las actitudes. ¿Cómo piensa? ¿Cuál es el estilo de vida? ¿Sabe que cuál es el estilo de vida? A que a las ocho de la noche, en este caso, están en un supermercado, que a las ocho de la noche están en un lugar comiendo. Esto, si usted descubre los miembros de, de ese grupo familiar, de ese clan, de ese, de ese sector, en una forma uh, crucial, psicográfica, entonces tendrá datos. De identidad, y si tiene datos de identidad, sabrá sab, eh, llegar a edades, sabrá llegar a públicos específicos. Si usted, en este caso, conoce identidades como, por ejemplo, todas las noches se va eh, este grupo de personas el, a comer pupusas, todas las noches, en este caso, pueden recopilar eh, ciertos, ciertas fotografías de la gente que pasea por los supermercados, hay personas que compran en área nocturna, hay personas que compran al mediodía. No, mire, al mediodía no hay esto. ¿Por qué cree que de repente usted escucha decir fruta fresca el día miércoles? Ah, porque se ha tomado una decisión, porque se conoce claramente que la identidad de la gente no pasa por eso. Y le recuerdo que estamos en este caso eh, viendo la segmentación aquí en este en este instrumento, véame acá, por favor, es que la segmentación se vuelve crucial y yo agradecería mucho que usted le, le, le tome ojo, porque muchas de los cauces de los cierres de las empresas, de la pérdida de empleos, de, de esa tenacidad muchas veces de no tener claridad en lo que hacemos, se vuelve en este caso no muy cercano, no muy crucial y no muy especial. Déjeme hacer un alto entonces en este momento. Eh, eh, con ustedes y, y poder en este caso verles, saludarles, siempre recordarles que hay que encender en este caso la cámara. Estamos comenzando con esta herramienta, ¿verdad? Nos permite de repente tener en eh, el, el Bayer Person, en este caso, en Bayer persona tener elementos cruciales. Siempre es importante. Tenemos por acá al licenciado Jorge Solórzano, ¿verdad? Eh, voy a ceder unos minutos con él, luego pasaremos lista de una forma particular para aquellos que se fueron sumando, eh, por favor, y que han hecho algunas anotaciones, esta información, por supuesto, también está en nuestra plataforma, acuda a la plataforma, y vamos a pasar lista de una forma diferente, ¿verdad? Cuando yo no, le nombre, usted me dice con qué se queda de lo que yo he expuesto, pero voy a ceder los micrófonos, en este caso, al a licenciado Jorge Solórzano, ¿verdad? De nuestra, eh, en este caso, eh, eh, de parte de, de nuestra inglés corporativo. Licenciado. Buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Si se me escucha. Sí, sí, perfectamente. Eh, este, buenas noches a todos. Un gusto tenerles acá presente. Eh, bueno, el motivo, ¿verdad? De este, de ese ratito, ¿verdad? Que le he pedido al, al licenciado es porque este. Bueno, bueno, vemos que tenemos algunas dudas, ¿verdad? De parte de muchos de ustedes. De verdad. Y queremos solventarlas este, respecto al trabajo en plataforma. Este, Tienen también dudas de cómo activar lo que es la plataforma de aprendizaje para algunos. Así que el día de esta noche vamos a estar solventando esas dudas, ¿verdad? Eh, para ver la manera de... Que ustedes este, no tengan ningún inconveniente. Eh, ok. Como en primer lugar, este, a cada uno de ustedes tiene acceso. En este caso, eh, lo único que tendrían que hacer es activar eh, cómo sería el proceso. En este caso, eh, a cada uno de ustedes eh, se les envió lo, los enlaces acerca de los pasos para poder hacerlo. Pero siempre sabemos que hay dificultades, perdón. En este caso, eh, para activarlo sería el siguiente: Ustedes ingresan a la página de, este, de la plataforma, que sería online, eh, online, este, eh, punto net, pleca login, que es para este, entrar. Ponen eh, su, 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 su correo más de la contraseña genérica, que sería 1, 2, 3, 4, 5. Al hacerlo de esa manera, se les va a eh, crear una invitación. Ustedes se irían a lo que es su correo para activarlo. Ya, la, ya una vez activada, ustedes entran a su, a su, a su cuenta normal, ¿verdad? Con su correo, contraseña cinco y les va a aparecer directo lo que es el, este, el, el nombre del curso, que en este caso es Arte las Ventas. Eh, en este caso, hay, hay personas que son de reinscripción, ya, ya han estado antes con nosotros, eh, que ya tienen eh, conocimiento, eh, van, a ver, van a tener más de un curso, ¿verdad? Que ya lo han finalizado y así. Ya han de tener más de acceso. Ahora bien, este, respecto al trabajo en plataforma, el trabajo en plataforma es súper sencillo. Así que varios me preguntaban eh, cómo sería el trabajo. Eh, si cómo sería la metodología, que si hay que estar haciendo uno a la vez y así. Entonces, este estaba viendo esas dudas que tienen. Ahora bien, son cuatro semanas. Las cuatro semanas, ustedes las deberían de completar uh, al 100%. Arriba del 80%, es, todavía es, 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 se admite. Eh, quiero ver si les puedo compartir. Esto. Bueno, así este, sería así. En la semana 1 sería sección 1 el, el laboratorio que hice prospección de cliente. Ese sería el número 1. Eh, la siguiente semana eh, la sección número 2 sería segmentación y, calific y calificación de prospectos y el examen medio. Eso sería a elaborar. Este, el, en la semana 3 sería la sección número 3, técnica y manejo de objeciones. Y en la semana 4 sería sección 4 y técnicas de cierre de ventas. Y sería lo último que es el examen final. Eso nos pediría INSAFOR para este, procesar lo que son este, cada, cada uno de, de los trabajos en plataforma, ¿verdad? Eso es lo que nos estaría pidiendo. Ahora bien. Eh, otra cosa, Insofort e nos pidió también lo que es eh, que cada uno de ustedes habiliten su cámara. Yo estoy siendo un poco responsable. Voy a activar la mía para que pues no haya ningún inconveniente. Ok, ahí está. Okay. Este cada uno deberíamos de activar este, lo que son las cámaras. Y, verdad se le ha pedido acá al, al licenciado, ¿verdad? Que, se, que estemos pendientes de eso. ¿Verdad? Y eh, lineamientos de ISAFOR, todos tenemos que tener la camarita encendida. ¿Verdad? Este, con Evelyn, Gloria, por favor. Edgar Aquino, Javier Argueta. Todos tendremos que tener la, la camarita encendida. Vaya, vale, perfecto. Este, muy bien. Eh, una vez escuchado lo que son las, las indicaciones para... Y en la plataforma me gustaría saber si alguno de ustedes tiene este, alguna pregunta o alguna consulta para poderle ayudar con el trabajo en plataforma o este, sobre la metodología, cómo sería, o algunas, este, eh, algunas eh, observaciones ¿verdad? de mejora para el licenciado. Les comento que en este caso estamos viendo bastante apoyo y vamos a ver si este, habilitamos lo que es la segunda el segundo módulo que sería atención y servicio al cliente, verdad. Así que este dudas o consultas este ahorita de momento. Elvia parece que tiene por ahí levantada la mano. Sí, Elvia, dígame. Gracias. Buenas noches. Yo no puedo ingresar a la plataforma. que ¿Me ayudó mandándome un nuevo link, creo yo? Y ingresando de nuevo mi correo pero no puedo ingresar de ninguna manera me da acceso vaya perfecto este voy a voy a enviarle lo que es el día de mañana la confirmación de su correo posiblemente esté eh, escrito mal posiblemente eh, al al acceso que nosotros le hemos dado a, al de la plataforma para solventarlo ahora bien este los demás eh, recuerde que tendríamos que tener la sección uno terminada. Se estarán enviando notas el día de mañana, eh, la revisión, y este se estarían enviando notas el día lunes a Insapor, Así que ese pendiente cada uno de ustedes. Y este, si gustan eh, seguir ¿verdad? Con, con el trabajo, pues no hay ningún inconveniente. Pueden hacerlo, no hay problema. Eh, respecto a las personas que tienen problemas con la plataforma, al final de que termine la clase, me este, colocan al grupo de WhatsApp, lo que es su nombre completo, y su correo para visualizar lo que son los correos. Muy bien, este, si no hay alguna duda, o consulta de momento. Este, ah, eh, me consulta aquí el caballero que no está en ningún grupo. Vaya, este, voy a enviarles acá al, ahorita al grupo de, aquí al, perdón, al chat de, de Zoom para que ustedes puedan unirse al grupo de WhatsApp. Cualquiera que no esté también puede hacerlo. Este sí, dígame, Elvia. Perdón, yo tampoco estoy en el grupo de WhatsApp. Vaya, perfecto. Voy a enviarles acá el enlace para que ustedes puedan unirse, no hay problema. Vaya, muy bien. Ese, si no hay alguna otra duda o consulta, Ese, los que tengan problemas con plataforma eh, pueden enviarlo eh, al grupo de WhatsApp, ¿verdad? Eh, nombre completo y correo. Hay cualquier duda o consulta, estaremos apoyándole. Muchísimas gracias, Lid. Podemos continuar. Muchas gracias, licenciado Jorge. Muy amable por, por, por darnos esos, esos datos, ¿verdad? El IC siempre está muy pendiente también de, de nosotros. Y muy amable, licenciado, ¿verdad? Y bueno, qué bueno para los que se han sumado, ¿verdad? Ahí para los que podamos, eh, hacemos una recapitulación para que alguno de repente sepa de qué es lo que estamos hablando. Estamos hablando de una herramienta formidable. Ya vamos a pasar lista, ¿verdad? vamos a pasar lista. Y para los que se fueron sumando, en la lista la queremos pasar algo diferente, ¿verdad? Que cuando mencionemos, en este caso, eh, le mencioné yo su nombre, usted me diga con qué se queda y que me explique por qué se queda con eso. ¿Qué entendió usted de eso? Porque en la vida hay que ser prácticos. Hay que eh, poder entrar dentro de las cinco escuelas de aprendizaje que tenemos. La conductista, la cognitiva, cual, pero ¿para qué me sirve esto? En nuestros negocios, en nuestros impulsos, cada vez que un empresario me dice a mí, ¿para qué me sirve esto? Bueno, me sirve para tomar decisiones. Bueno, me sirve para hacer un proyectivo. Bueno, me sirve para hacer un análisis. Déjeme entonces recapitular para aquellos que se fueron en este caso, de solo lo visto ahora, ¿verdad? Eso lo he visto ahora, Margarita. Vamos a, vamos a ver de solo lo visto ahora, ¿verdad? Al momento que yo pase lista, pero déjeme recapitularle para que sé que en este caso algunos me estaban diciendo que van llegando y tiene razón, ¿verdad? Ahí el tráfico a veces está un poco fuerte, ¿verdad? Y Elvia decía por ahí que va llegando también, ¿verdad? Y vamos a también algunos colegas, acá están. Me están colocando que déjeme únicamente que visualice usted la herramienta sin que usted desconecte, me desconecte la cámara, ¿verdad? Porque usted sabe que es importante el poder estar ahí en conexión y nos pide, en este caso, Instafor, el poderle tener a usted con una cámara habilitada. Déjeme ahora el poderle presentar uh, una herramienta, indudablemente, que es la que estamos viendo, el, un plan de acción, Buyer, ¿verdad? En este caso, directamente vinculado. Y cómo este de repente nos puede eh, actuar. Estábamos en la parte de segmentar. La segmentación se vuelve crucial. Y estábamos hablando que la segmentación hace a veces pensar que es algo que de repente pasó de moda. Hmm, qué mal estaríamos. Pensar que algo pasó de moda. Y cuando hablamos de segmentar, estamos hablando de la parte de segmentación demográfica. Y cuando hablamos de esa, esa segmentación es una de las formas más comunes, pero más vitales. Se refiere ciertamente a tener claridad de las audiencias en función, queridos amigos, de las diferencias que podemos observar. Es que tenemos diferencias. Hay gente que tiene ciertos patrones diferentes y por eso es importante, basados indudablemente en edad en el género, en el estado civil. Alguien me decía de un restaurante, es un buen amigo, ¿verdad? Que tiene un restaurante, me decía, "¿Por qué crees que debería de colocar mesas unipersonal? Porque tienes un segmento que realmente responde a la parte unipersonal." ¿Verdad? Si tienes dos sillas, vas a tener a alguien ahí, pero voy a desperdiciar. Tienes un espacio para un segmento específico. ¿verdad? Él, su comida en este caso es del exterior y es algo muy propio él, él es extranjero y el estado de repente de nuestra segmentación pasa por saber cuál es el estado civil saber por qué llegan en familia por qué solo llega de repente tres personas por qué la ocupación el nivel educativo porque a veces de repente las tomas decisiones se toman o se adquieren de una forma Uh, difícil, ¿verdad? Y eso al final, déjeme decirle, no nos va a permitir establecer, no nos va a permitir establecer una comunicación clara, precisa. ¿Y sabe qué? La raza muchas veces tiene que ver, la nacionalidad tiene mucho que ver, la intencionalidad de cómo se dicen las cosas, ¿verdad? Y usted sabe que las palabras cambian, la intencionalidad, eh, viajaba a algunas partes de San Salvador y hablábamos sobre esto, ¿verdad? ¿Cómo cambia eh, de San Miguel a San Salvador algunas cosas? ¿Cómo cambia en este caso de algunos lugares? Y por eso es importante la segmentación demográfica. Tengo que saber quiénes son. Segmentar un mercado en función de los datos demográficos, amigos, es una forma básica de segmentar, pero vital combinar la, la parte demográfica con otros, nos va a ayudar a poder acotar, a poder eh, el, eh, precisar a aquellas personas que nos van a visitar, que nos van a potencializar la marca. La construcción de marca que usted tiene, el branding que usted está desarrollando, es una de las ventajas de la segmentación y es que sabe, es de bajo costo, es de bajo costo, es muy accesible. Y eso en determinado momento es agradecido. En estos tiempos, en donde todo, todo, todo sube, debemos nosotros saber si esa segmentación demográfica es crucial. Existen números a veces recogidos a través de lo demográfico que nos ayuda a saber qué tipo de menú deberíamos de tener, qué tipo de website deberíamos de tener qué tipo de forma amigable deberíamos de tener porque probablemente al escoger este día comíamos comida china con un grupo de colegas y me decían cuáles son las, las opciones de comida china y me decían no 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 te metas no te metas al facebook de estas personas es difícil entenderles guau ¡Wow! ¿Por qué? No 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 es que ellos están muy grandes me decía alguno de ellos imagínense la apreciación ¿Y cómo sabíamos eso? Porque probablemente no era amigable, quizás son chavos, ¿verdad? Dirían los, los mexicanos. Pero la segmentación demográfica me ayuda a mí a conocer intenciones, me ayuda a mí a saber qué es lo que está pasando. Y la segmentación del comportamiento, wow, los hábitos. ¿Sabe qué es lo que nos ayuda a la segmentación del comportamiento? A poder saber qué cosas se pueden comprar online. Estaba viendo una pequeña curva de dos amigos que se están, en este caso, colocando en, en los hábitos de compra online y le decía, tenés que incluirte, no podés estar fuera. ¿Por qué? Porque se ha vuelto un hábito ahora. Se ha vuelto un hábito ahora en casas, en, en trabajos, en lugares. Y le preguntaba yo a uno de los, de los distribuidores que están, en este caso, en Alianza. Y me decía ahora, no es necesario únicamente tener un lugar específico, un parque puede ser más que suficiente. Los hábitos de compra son necesarios. Las acciones realizadas en los sitios web, las conexiones que hacemos con nuestras redes, ¿por qué son visibles? ¿Por qué el algoritmo de repente no nos permite ser visibles? ¿Sabe por qué? Porque probablemente no está dirigido a un hábito que las personas tienen. ¿Por qué de repente el hábito de, de una red social cambió? quitando la música y colocando únicamente una imagen fija. De ahí hay que buscar los beneficios mutuos. Hay que buscar, en este caso, la fidelización por el comportamiento que se pueda tener. Los datos de comportamiento son útiles porque nos ayudan a relacionar directamente con la forma que alguien actúa con una marca. Y eso se llama identidad. Y eso se llama precisión. Pero cuando hablamos de la segmentación geográfica estaba en un lugar y me decía, "No, me interesa dónde viva. Lo importante es que llegue, el pro... le debería interesar." Le debería interesar porque la segmentación geográfica consiste en dividir el mercado en función de su ubicación y la ubicación tiene que ver con costo, con valor, tiene que ver con la forma básica, pero útil de saber cómo colocar, cómo enviar, con qué tratar ¿Qué tipo de servicio yo puedo brindar? La ubicación de un cliente puede ayudarnos a comprender mejor las necesidades de ellos, los costos nuestros y permitirnos, en este caso, diseñar campañas más acercadas a lo que realmente están ahora. Yo no sé si de repente algunas empresas toman en cuenta lo geográfico, porque de repente sus campañas no están dirigidas en esa forma. Lo geográfico es crucial. Es crucial calcular en este caso la medición de la misma. Nos va a ayudar a que ciertamente dejemos a un lado lo básico y sepamos que es útil. Lo más básico consiste en identificar lo, a los usuarios en función de dónde están, cuánto en este caso va a durar el trayecto de que puedan llegar al establecimiento, que puedan llegar al servicio, que puedan llegar, que es urbano, si es rural. Dividir el mercado en función de la ubicación es fundamental. ¿Sabe por qué? Porque se necesita dirigir un proceso sistemático para los anuncios, para las campañas, para el seguimiento, para la fidelización, para saber si lo que voy a enviar, cuánto en este caso cruzará en un escenario tan propio de nuestro tráfico donde en cerca de seis meses ha crecido abismalmente y se ha transformado completamente todo el proceso que puede reunir la parte geográfica. Y déjeme decirle que si en este caso hablamos de la segmentación psicográfica, estamos hablando de identidad. Y ahorita que vamos a pasar lista. Es importante que usted recuerde que cuando hablamos de lo psicográfico nos estamos refiriendo a la parte ciertamente de las características mentales y emocionales. Estos atributos pueden ser quizás no tan fáciles observables como los demográficos, pero nos pueden proporcionar información de primera mano. ¿Por qué? Porque podemos entender motivos, podemos entender preferencias, podemos entender las necesidades de la audiencia. Y por supuesto, comprender los aspectos de por qué una audiencia a una determinada hora establece más. En ese marco nos habíamos quedado para aquellos que van llegando y poder pasar lista, ¿verdad? Y poder hacerlo diferente y agradezco en este caso. Me deja en este caso poderle escuchar porque para mí es agradable escucharle a usted, ¿verdad? Es muy agradable. Me gustaría escuchar a Alejandro Rolando Renderos López. ¿Con qué se queda Alejandro? Se nos desconectó. Bueno. ¿Con qué me quedo? ¿De qué no entendí la pregunta? ¿Con qué se queda de lo que hemos dicho? ¿Qué le llama la atención de lo que hemos mencionado? ¿Qué cree que es importante para el quehacer diario? Eh, supongo que mantener en constante la, ¿cómo es? La, la superación de uno en el sentido de que <laughs> hay que saber qué es lo, lo más necesario para mantener. ¿Y cómo constante. ve la cementación, Alejandro? ¿Cómo ve la cementación? Pues no llegué a tiempo o pues no puse mucha atención en ese sentido. Ah, gracias. En ser. este caso Alejandro, la honestidad dice que vale, vale mucho, uh -huh. vale mucho. No, no se preocupe. Gracias, gracias. Uh -huh. eh, no, Hola, gracias. ¿puedo ¿Hola? opinar? Por favor. ¿Puedo opinar? Por favor, le voy a agradecer mucho. Eh, soy Xiomara Xiomara eh, tengo acá. Caso, sí, en mi caso, este, en lo del Bayer de persona más que todo. Eh, me gustó mucho el tema ayer. Bueno, los he escuchado sí. todos. Me, me gustaron los objetivos Smart también. Pero en este caso, lo de la parte de la segmentación me encanta. Porque compartir un poquito de mi experiencia. Eh, yo puse, bueno, nosotros pusimos un pequeño negocio. Uh -huh. Y creo que lo que nos funcionó fue que segmentamos primero. Wow. Y ¿cómo lo segmentamos? Que nos dirigimos a un cierto grupo de personas que que de cierta forma estaba como abandonada, abandonada porque la gente, este, creía que aquí había solo gente pobre, así así decía la gente, pero no, eran gentes que son personas que reciben muchas remesas, entonces no son personas que tal vez tienen un empleo de banco que nosotros creemos que son los que pueden tener dinero o un otro empleo, verdad, pero son personas con remesas permanentes, entonces Gracias a Dios, ha sido un éxito porque segmentamos esa parte, ¿verdad? A quién nos íbamos a dirigir, qué necesitaban. Pusimos lo que necesitaban porque eh, en la parte demográfica, podríamos decir demográfica y geográfica, los negocios parecidos al que hemos puesto están bien lejanos. Entonces, vimos la oportunidad y a veces, como todo negocio, ¿verdad? Es un riesgo, pero nos arriesgamos y como segmentamos esa parte, lo logramos. Y ahora ya estamos a tres años y gracias a Dios es un éxito. Y para mí segmentar, de verdad, quien no ha entendido todavía la parte de segmentar, es bien difícil, difícil tener éxito en un negocio, por muy pequeño que sea. Wow. No wow. sé si está bien mi aportación. Súper, súper bien, porque nos, nos da claro eh, sobre las cosas que de repente tenemos que, tenemos que ver. Gracias, Omara. Realmente fue de gran aporte. A ver... Si nos puede ayudar por acá también, eh, Ana Edith. Interesante lo de Xiomara. No sé si me escucha. Sí, Ana Edith. le escuchamos. ¿Con qué o sea. se quedan, Edith? Algo sencillo. Bueno, con lo que me quedo es que la segmentación del mercado es una parte fundamental, ya que me permite agrupar un grupo de personas con características y cualidades similares. Y esto me va a permitir a mí lo que sería, por ejemplo, si yo quiero dirigiría sea publicidad o todo lo de marketing a un cierto grupo de personas, yo no lo estaría desperdiciando, simplemente estaría aprovechando todo eso y no estaría como prácticamente enviándolo a un grupo de personas que prácticamente no, no es mi mercado más que todo, no es mi, mi, este, mi grupo de personas que yo me estoy dirigiendo entonces prácticamente para mí es una parte fundamental e importante lo que sería la segmentación de mercado e igual me llamó también bastante lo que sería la atención la segmentación psicográfica ya que este me permite conocer la parte emocional de los clientes ya que bueno para mí es importante porque lo que el cliente sienta lo que el cliente sienta emocionalmente me va a permitir por bueno más que todo poder dirigir lo que sería mi mi publicidad, en presentar mi producto a, a esa persona de la manera que el cliente se pueda sentir atraído emocionalmente. Y eso me va a permitir seguir creciendo. Excelente, excelente. Mejor no no pudo decir a Excelente, excelente. Realmente es genial escuchar en este caso eh, la posición suya. Excelente. Betty de Rosario. ¿Qué, no, ¿Qué nos dice Betty? Gracias, Anedit. Excelente. Al igual que bueno, Xiomara. Va, yo en este caso me gusta lo que es la segmentación porque está arraigado los, los, los cuatro elementos, ya que nos permite el estudio en sí, tanto del cliente, la zona y también la psicología. Solamente. Gracias, Betty. Muy amable. Excelente aporte. Muy bien, muy bien. Manuel. ¿Qué nos dice Manuel? Manuel López. No, no le escuchamos Manuel, parece que hay algo ahí que se le desconectó. Hoy sí, hoy estamos muy bien Manuel. Ok, excelente. En lo personal, eh, soy gerente de ventas en un instituto de idiomas y la segmentación a nosotros nos ha permitido porque aparte de eso también tengo la función de community manager wow la segmentación nos ha funcionado bastante porque nosotros hemos tomado un mercado que muchos de los institutos aquí en el país no han tomado un ejemplo la cuestión geográfica wow. eh, las clases en línea un ejemplo de cualquiera de los idiomas habidos y por haber nosotros hemos reventado esta área en zonas como Morazán San Miguel Usulután, donde eh, no se había tomado esta clase de mercado. Estas personas no pueden venir a San Salvador, donde están la mayoría de academias o institutos. Nosotros, eh, como instituto privado, segmentamos esta zona y creo que eh, tomamos ventaja de esto y pues reventamos, como le digo, con cientos de clases en el área de Oriente, la zona de los, por decirlo así, los cantones de Santa Ana, Solzunate, por eso creo que es importante que, como vendedores, que como personas que tenemos negocio, sepamos segmentar, porque a veces dejamos mercados sin tocar, que sinceramente eh, tienen mucho, eh, mucho poder adquisitivo, como dice mi compañera. Hay personas que, tal vez porque piensan que no tienen un empleo, las personas de la Unión, un ejemplo, son personas que tienen mucha remesa fija y son personas que pueden pagar un curso de un idioma porque tal vez no quieren trabajar en un call center, pero tienen la esperanza de irse para otro país. Uh -huh. eh, ese sería mi aporte. La segmentación para mí es importante. Excelente, Manuel. Mejor no lo pudo haber dicho. Gracias, gracias. Eh, Alejandro, mándeme. Le escuchamos. Eh, sí, sí. Hola, hola. Eh, según lo que acabo de entender ahorita, eh, la segmentación es como enfocar los... Los, ¿cómo decir? Los recursos disponibles solo para, o sea, para un público, en, en el sentido de enfocarse solo en, en ese tipo de, de clientes, por así decirlo. ¿Es eso o, o lo he entendido mal? No, lo he entendido muy bien. La, la búsqueda, en este caso, de cada uno de ellos le va a permitir saber quiénes son, qué es lo que quieren, dónde están ubicados, okay. cuál es la identidad, y lo ha dicho muy bien, Alejandro. Ok, Dejé enfocarse entonces perfecto es, es, excelente Alejandro excelente he tomado también nota de que usted está rápidamente acá eh, a ver eh, nos vamos con con voluntarios elvia de voluntaria veo su mano levantada son mentiras elvia posada <laughs> de voluntaria dice pero está bien elvia con qué se queda rápidamente un par de un par de palabras no es voluntaria dice elvia pero está bien este, Fíjense que yo manejo eh, la, la página empíricamente, ¿verdad? Empíricamente la página de mi empresa. Eh, y antes, bueno, cuando hago los anuncios y los pago, ¿verdad? Ahí es donde yo puedo segmentar. Pero lo que pasa es que, por ejemplo, yo me dedico a todo lo que es publicidad visual impresa, ¿verdad? Entonces. Básicamente todo el mundo necesita publicitar. Entonces, yo, mi, mi o sea, cuando yo eh, hago un anuncio, sí lo segmento muchas veces, pero realmente todas las personas. Eh, yo tuve un jefe hace mucho que él me decía: él ve hasta el que vende un, un sorbete en la calle, necesita una tarjeta de presentación, por ejemplo. No. Entonces, yo no, no hago un segmento muy pequeño, vea, en un anuncio, sino que lo hago grande. Mi problema es que la segmentación, si la hago grande, por ejemplo, si yo estoy en San Salvador y gente me pide San Miguel, por ejemplo, algo que le interese, entonces mi segmento se va demasiado amplio, entonces tengo que buscar una manera de cómo enviar eh, el producto hasta allá, vea. Y muchas veces si es un producto grande tengo que ir yo hasta allá entonces ya todo se me vuelve se me suben los costos etcétera entonces, sí a mí me encantaría aprender a segmentar mi negocio verdad los anuncios pero todavía estoy en en modo empírico ¿verdad? a pesar de siete años de la empresa pero todavía estoy en modo empírico pero pues sí eso es lo que me alienta estar en el grupo para saber cómo aprender a hacer todas estas cosas ¿verdad? Bien dicho, bien dicho. Creo Hola, que un, ¿Puedo, un ¿Puedo opinarle algo allá a Elvia? Por favor, Xiomara. Eh, en, en el caso de lo que me com comenta Elvia, ¿verdad? Que no sé muy bien qué. Bueno, dice que es publicidad, pero ahí en ese caso, si ella comienza, o sea, eso es a pensar más en grande, ¿verdad? Comienza a ver que hay como clientes en Morazán, San Miguel, eh, eh, La Unión, parte que ella todavía no, no está atendiendo ella podría pensar en un futuro un local por la zona verdad y ahí pues se va expandiendo es como una idea a futuro verdad para Elvia ir pensando sí. en eso verdad excelente y uh -huh, no. segmenta más grande verdad excelente y vamos a ir viendo poco poco a poco totalmente uh -huh. no gracias Xiomara. y tiene razón Xiomara. y vamos a ver ¿Por qué en determinado momento se les... Gracias. Se... <laughs> ya le dio un tip ahí importante. Bueno, en este bueno. Y sobre, sí, todo, sí. y sobre todo saber, en este caso, y él, él decía también algo al igual que Semana, los costos a veces se suben. Y a veces el problema es que nos comprometemos con el cliente y no podemos quedar mal. ¿Verdad? Y eso en determinado momento tiene un precio. Si quedamos mal, en determinado momento uh -huh. tiene un precio bien alto. Eh, rápidamente, eh, acá veo a Jimmy, Jimmy Alas. ¿Con qué se queda usted, Jimmy? Rápidamente, porque estamos a unos segunditos de poder terminar, pero quiero que en este caso podamos participar la mayor parte que podamos. Eh, sí, buenas noches. Buenas noches, Escucho. Jimmy. Sí, no, pues yo pienso que eh, parte de la cementación, este, pues. Influye también en la propaganda que, que usted se puede hacer, ¿verdad? Así, así va a ser, este, a expandir su, su negocio y incluso su empresa, pues, y poder, ingres, y poder perdón, eh, compartirlo con el, con el público y este dar a conocer, no solo, no solo a, como le explico, no solo de palabras, sino que. Me imagino que esto lo puede hacer con panfletos, etc. Eso es lo que sí. pienso. Sí, sí, está bien, Jimmy. Son parte de las cosas que necesitamos saber, entender, precisar y, y, y poderla. Jimmy, tal vez en la próxima tenemos eh, la visualización suya, ¿verdad? Vamos a, vamos a estar esperando ah, pero, ahí, ¿verdad? Perdón, este, sí, por ah. sí. Ah, no se bueno, Ahí gracias. está. Gracias, Jimmy. Gracias. Ah, gracias. Es, es, estos, estos gustos no los tenemos todos los días, Jimmy. No se preocupe, estamos en familia, mire ya acá nos vamos, a, nos vamos a, a estar viendo aquí. Ok, amigos, me ha parecido, fíjese que interesante poder estar dialogando sobre esto y, y creo que va a ser importante escucharles a ustedes porque aquel que de repente no escucha la experiencia de algunos de los que ustedes están viviendo también, también es alguien porque le voy a hacer, le voy a decir un secreto que no lo digo normalmente en las empresas, pero el que aprende mucho más es uno cuando visita las empresas, porque ve realidades diferentes, ve soluciones diferentes. Sé que, el que hay muchos que de repente tienen una experiencia muy, muy, muy clara, ¿verdad? Y, y con tips. Déjeme únicamente entonces pasar asistencia porque ser respetuoso son las, ya la, las nueve de la noche, pero veo que este sistema nos, nos va a encantar el poder construir. ¿Le parece? Me ha encantado el poder presentar la herramienta le parece que en este caso como seguimos en nuestro proceso poderla mostrar con mayor precisión nuestra herramienta para que pueda ser útil, pueda ser útil en una website, en las redes sociales, en nuestros apartados, en las gerencias, con poderla. Pero déjeme únicamente con su cámara encendida y me dice si está por acá. Sé que ya lo está, pero para que quede registrado en la en la en la, en la grabación, eh, Alexandra Yamilet Muy bien. Eh, Alfredo Alexis. Alfredo. No está. De esto, de los demás. Douglas Javier, por ahí lo vi, Douglas. Presente, Lick. Qué bueno, Douglas. No sé si, no sé si escuchas, tengo mala conexión, Lic, pero aquí estoy. Ok, Douglas, le vemos perfectamente. Gracias, Douglas, muy gentil. Mañana eh, mañana no tendremos clase, por alguien me está escribiendo aquí en privado al GOA, no tendremos clase. Mañana es sábado, recuerde, ¿verdad? Algunos de ustedes ya los veo eh, cambiados ahí para la playa y algunos todavía, en este caso, tendremos eh, hasta el, 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 en la semana del 10, ¿verdad? Estamos ahí nuevamente, ¿verdad? Estamos iniciando, pero déjeme únicamente terminar acá y gracias por los que están. Eh, Edgardo Aquino. Edgardo. Muy bien. Eh, Elba Yanel. Hola, Lic, no le sirve el micrófono a Elba. Ah, ok. ¿Y Evelyn Janet? Evelyn. Creo que en el chat respondió. Sí, aquí estoy viendo ya que me cayó acá en la notificación. Y Gerson Isidro, ¿está por ahí Gerson? Sí, así es. Me ha sido un gusto. Gracias, Gerson. Está por acá Gloria Sofía Medina también, ¿verdad? Sí, Lick, aquí estoy. Solo que yo no encendí la cámara porque mi teléfono no sirve, se quebró. Pero ya la otra semana yo compro uno y ya enciendo la cámara. Gracias, gracias. Gracias por ese detalle. Gracias, Gloria. Irma Dalila González Solís. Irma. Muy bien. Eh, Javier Antonio. Aquí presente, la verdad, tengo inconvenientes con el audio, la verdad, de la clase. Creo que me va a tocar otra vez este, verla la grabación nuevamente porque la verdad he tenido problemas en no, no he escuchado mucho la, la clase pero no no si se preocupe. Como me a eso pero gracias gracias por estar se le agradece mucho oye ok muchas gracias al contrario eh, kevin méndez eh, crisia miguel cruz ya nos vamos pero Crisia Leonardo Antonio Romero. Creo que no están, ¿verdad? Bueno, de los demás he tomado acá nota, ¿verdad? Y agradezco enormemente. He tomado una captura también de pantalla, no se preocupe, he estado notando ahí, ¿verdad? Los que están. Así que no se preocupe. Agradezco enormemente el estar con ustedes siempre, ¿verdad? Y qué gusto. Es un honor. Les deseo una buena vacación. Disfrútelo, ¿verdad? Pásela bien, ¿verdad? Pero sobre todo ahí con prudencia y un abrazo enorme, ¿verdad? Ha sido un honor estar con ustedes. Nos vemos después de la vacación el lunes, ¿verdad? Nos vemos ahí. Gracias, gracias, gracias por estar acá. Excelente. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches. noches. Buenas noches. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad.